Hola, exploradores de lo místico. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de los sueños y las criaturas que acechan en la oscuridad de la noche? Hoy vamos a explorar siete monstruos de leyenda que se dicen que entran en tus sueños, tejen pesadillas y despiertan tus miedos más profundos. Así que prepárense para un viaje a lo desconocido, mientras descubrimos estas criaturas que acechan en los reinos del sueño. Número 1. Pesadillas o Nightmares. Las pesadillas son un fenómeno común, pero en el reino de lo paranormal se cree que pueden ser más que simples sueños. Se dice que las pesadillas son entidades oscuras que se alimentan de nuestros miedos y preocupaciones más profundos. Pueden adoptar formas terroríficas y provocar sensaciones de terror y ansiedad mientras dormimos, dejándonos con una sensación de inquietud al despertar. Número 2. Mare o Mara. La Mara o Mare es una criatura de la mitología escandinava y germánica que se cree que se sienta en el pecho de las personas mientras duermen, causando sensaciones de opresión y dificultad para respirar. Se dice que provoca pesadillas y parálisis del sueño, sumiendo a sus víctimas en un estado de terror y confusión. ¿Alguna vez has experimentado alguno de estos síntomas? Número 3. Baku. El Baku es una criatura de la mitología japonesa que se dice que devora los sueños y las pesadillas de las personas. Se le invoca para proteger contra los malos sueños y brindar paz y tranquilidad durante el sueño. Es representado como una especie de híbrido entre elefante y león, con una trompa similar a la de un elefante y una melena que recuerda a la de un león. Sin embargo, muchas personas creen que esta criatura realmente no es buena. Número 4. Incubus y Sucubo. Los incubus y sucubos son demonios de la mitología europea, que se cree que visitan a las personas mientras duermen, especialmente a través de sueños eróticos. Se dice que los incubus son demonios masculinos que visitan a las mujeres, mientras que los sucubos son sus contrapartes femeninas, que visitan a los hombres. Ambos son criaturas seductoras que pueden llevar a las personas a la tentación y a la perdición en el reino de los sueños. Número 5. Hombres lobo oníricos. En algunas culturas, se cree que los hombres lobo tienen la capacidad de entrar en los sueños de las personas como espíritus animales, transmitiendo mensajes, protección o incluso desencadenando transformaciones en los soñadores. Número 6. Ukobash. El Ukobash es un demonio menor de la demonología cristiana que se dice que visita a las personas en sus sueños para tentarlas y causarles sufrimiento. Se les representa como un pequeño demonio con cuernos y una cola ardiente. Su presencia puede provocar pesadillas y sensaciones de terror mientras dormimos, dejándonos con una sensación de inquietud al despertar. Número 7. Viajeros astrales. Aunque estos como tal no son criaturas sino seres humanos, algunas creencias en el ocultismo sugieren que las personas que practican la proyección astral pueden entrar en los sueños de otros, ya sea de manera consciente o inconsciente, para explorar los reinos oníricos o interactuar con otros soñadores. Y ahí lo tienen, intrépidos exploradores de lo paranormal. Siete leyendas que se deslizan en las sombras de la noche para acechar en nuestros sueños y desatar el caos en nuestras mentes. Pero antes de irte, respóndenos, ¿cuál de estas criaturas te ha sorprendido más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta un próximo video!